Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy, sábado 22 de enero del presente año 2011. Como todos los días presentamos a ustedes el programa que transmitimos a través de las páginas de YouTube y Facebook. Con ustedes ya, entre tú y yo. Efectivamente, mis queridos amigos, en el día de hoy tenemos que tocar nuevamente el caso de ese gran cantante Kalimba, quien en estos instantes se encuentra tras de las rejas en el hermano país de México. Hemos preguntado a ustedes, ¿cuáles son sus opiniones? Escríbalas en comentarios en este video. ¿Es Kalimba culpable? ¿Es Kalimba inocente? Pero en realidad lo que se teme es que este gran cantante, este gran artista admirado por el mundo en pleno, está atento de que él, al verse encarcelado, no acuda al suicidio. Escuchemos nuestro comentario de hoy. ¿Kalimba podrá suicidarse? En efecto, y máximo interpretador de Rostro en Rostro, Sergio Jaubert, señaló a un periódico local que Kalimba puede atentar contra su vida, por lo que ahora puede sentirse víctima de las circunstancias que lo podrían orillar a tomar una decisión fatal. Sería una pérdida lamentable, abundó. Sergio recalcó que su fisonomía delata que es una persona que no tiene apego a la vida ni se interesa por el dinero. De un hombre como él se puede esperar este tipo de accidente. Esperemos que se calme y me equivoque. Considero que el rostro del cantante es interesante porque no encaja en el perfil de un violador. Es carente de malicia, de personas que no caen en el delito. Aseveró que en base a las formas de sus fracciones lo hacen entrever que no miente, se conduce con la verdad, por lo que me atrevo a decir que es inocente y víctima de las circunstancias. En tono a los rasgos dijo que la mirada descifra tranquilidad directa, en tanto su boca es afectiva, algo enamorado que es normal en jóvenes de su edad. Comentó que la frente, que lo hace asemejar a los chimpancés, eso no quiere decir que sea un chango. Son de aquellas personas que se duermen con el brazo hacia la cabeza y de personas consideradas como líderes natos. Consideró que la cara del cantante hace suponer que no es un hombre de lujuria o hambriento sexual, porque le sobran muchachas que quisieran estar con él, pero por eso yo me atrevo a ponerle un 9 o un
al calificarlo una persona buena. Señores, en realidad, por este medio les estamos pidiendo a todos ustedes, a los simpatizantes del cantante Kalimba, lo pongan en oraciones para que Dios ponga sus manos en él y no llegue a la locura de cometer un suicidio. En el día de ayer, Kalimba nombró dos nuevos abogados de nacionalidad norteamericana. Por tanto, esperemos que se aclaren todas estas cosas y todos estos chismes que están llevando a la desesperación a quien días tras días nos deleitaba con sus canciones. Este mensaje fue remitido a nosotros, como siempre, como todos los días, por El Bracero. Y los invitamos para que nuevamente mañana nos sintonicen a ustedes en YouTube y Facebook en el programa Entre Tú y Yo. Hasta mañana, amigos.